Love this story. So when Spanish triathlete Diego Mantriga, he noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way in the race right before the finish line. So what Diego did is he waited at the finish line so Teagle could cross before him. And he said, he was in front of me the whole time. He deserved it. And I know it's Sunday and all that, but I cried. It made me cry. I just like integrity. This integrity on full display. You're my dude, Diego. I appreciate you. Hola, soy Diego Mantriga. Quizás me recuerdes por un gesto deportivo que tuve en el triatlón de Santander, que tuvo una gran repercusión en todo el mundo. Hasta Will Smith tuvo la amabilidad de reconocer ese gesto. Yo la verdad que no creo que fuera para tanto, pero me ha hecho ver que de las cosas más pequeñas son de las que salen las más grandes. Y ahora me he marcado el reto más importante de mi vida. Este reto tiene que ver con Carlos, mi único hermano y la persona a la que más quiero en el mundo. De niño, Carlos padeció el síndrome de West, una enfermedad de la que nadie está libre al nacer, y que hace que aquellas personas que la sufran tengan que ser dependientes las 24 horas del día. Por eso, junto con la Fundación Síndrome de West, hemos creado el proyecto Running for West, para dar visibilidad y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de aquellos que la sufren. Se trata de una carrera virtual solidaria a la que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede colaborar mediante la compra de un dorsal solidario. Únete a nosotros, entra en runningforwest.org y colabora. Da igual si lo tuyo no es correr, también puedes colaborar, porque la lucha contra el síndrome de West es de todos. Carlos y yo te damos las gracias de corazón.